ya estamos en estos días en que la brisita navideña comienza a sentirse. Dice uno, brisita navideña, son las que corresponden a ya este otoño y casi invierno que vivimos en República Dominicana. Un otoño e invierno que no marcan mucha diferencia. Aquí las estaciones no son como en países del norte, donde sí están marcadas. Usted ve ese otoño, esos paisajes, cuando las hojas comienzan a caer y llega el invierno crudo, fuerte, que muchos añoran entonces que llegue el calor. Y cuando llega el calor quieren el frío. Sí, porque son extremos los climas, sí, cuando es calor, sí. Eso es terrible. Son muy marcados, muy marcados. Cosa que no se ve aquí, aunque sí hay puntos en República Dominicana que están tan elevados en cuanto a la altitud, como es el caso de Constanza y toda esa zona por ahí, Alto Bandera, donde sí se siente un frío para aquellos que no están acostumbrados, con temperaturas que oscilan en un grado centígrados y a veces ha bajado a menos cero. Y esto es significativo. Yo estuve por el Tetero, que está paralelo al Pico Duarte. Son unos 23 kilómetros de subiendo, con grado de dificultad. Yo viví esa experiencia y duré como 4 meses con 2 uñas que por la presión cuando usted iba bajando le produjo daños, nos produjo a un grupo. Y cuando llegamos al Tetero, yo pensé que le habían pegado candela a una gran zona y le pregunté a uno de los guardaparques y me dice, no, eso fue el frío, ese fue el hielo que arropó toda esa zona por ahí y quemó toda esa foresta que hay en el Tetero. Es otro de los lugares más altos que tiene la República Dominicana. Recuerde que tenemos la cordillera central con el Pico Duarte, que es el más alto de las Antillas. Y ahí ya usted puede imaginarse, mientras usted va subiendo, usted va notando la temperatura como va cambiando. A medida que usted sube 100 metros, ahí comienza la temperatura a bajar, hasta tanto el extremo que usted tiene que estar abrigado todo el tiempo allí. Y más si va en esta época, que son las más recomendables. Usted ve que muchos excursionistas, hay muchos tours, muchas agencias que organizan viajes hasta el Pico Duarte, porque en estos meses son en que menos descargas eléctricas hay, sí. Porque recuerden que cuando estamos en tiempo de calor se producen descargas y estas son las que en muchas oportunidades crean estos incendios forestales. Lo hemos visto incluso hasta en California y toda esa zona donde se han producido grandes desastres con millones y millones de pérdidas, con residencias quemadas, todo este recorrido que hace el incendio sin poderse controlar, porque realmente estos son devastadores y debido a su magnitud a veces es imposible poder contrarrestarlo. Es así. El clima es una cosa terrible. Hay un tema que lo quiero vincular con el tema del peaje sombra y es el tema de Punta Catalina. Que yo creo que ahí como hay ciertas empresas, no se le podrá dar esto, pero el tema con Punta Catalina, señor, hay que revisarlo. 15 días fuera de servicio. Y el que ve el programa de manera continua sabe, no ahora, porque entonces ahora dicen toda esta gente que cuando le hacen la crítica, que eso es para venderla, eso no ha servido nunca. ¿Cómo le he llamado yo a Punta Catalina toda la vida? La porquería contaminante y sobrevaluada. Ese es el nombre que yo le he dado toda la vida, porque eso fue un robo. Entregarle plantas a empresas constructoras que sabían de edificaciones. Y yo creo que lo que se hizo, eso hay que revelarlo todo. Siempre ha sido el nombre que yo le he puesto a eso, la porquería contaminante y sobrevaluada. No hay forma. Eso trabaja una semana y dura 15 fuera. Una cosa que nos costó a nosotros 5 veces más de lo que debía costar. Y no hay forma.
No hay forma. Eso se ha quemado el generador 3 veces. 15 días. Y por eso usted está viendo que hay apagones en algunos sectores. Porque entonces le toca a la distribuidora distribuir, valga la repetición, lo que le llega. 15 días fuera de servicio, Punta Catalina. Díganle al país qué fue lo que encontraron con eso. Que eso no sirve. Y que eso hay que rehacerlo, porque eso no sirve. 15 días fuera de eso. La porquería sobrevaluada y contaminante de Punta Catalina. Que ojalá y eso no prendiera nunca y eso se fuera a pique, porque lo que eso genera en Rock Cash, en escoria y toda esa cosa, nos hace más daño que bien. Pero aquí hay que decirle claramente a este país por qué no funciona. Recuerden aquel ministro de Planificación Economía, que primero era antes de ser, que firmó cuando lo designaron ministro porque se negó. La UAS no firmó todo el mundo. Entonces, ¿por qué no le dicen al país qué es lo que hay con esa porquería que fue la estafa más grande de este país? Publicidad y venimos con el café de Diario 55.
Y estamos en el café de Diario 55 cerrando la semana laboral. Hoy vamos a conversar aspectos políticos importantes porque nuestro, bueno, él es parte de esta casa, no voy a decir que es invitado, analista político, comentarista ligado a los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, es concejal en el Ayuntamiento de Santiago. Juan Angomás está con nosotros, a quien damos los buenos días. Muy buenos días, mis hermanos, estamos en casa. Así es. Estamos, así es. La única desventaja que yo tengo es que cuando vengo aquí, tengo ese problema, porque si tú me preguntas, yo te respondo. No, entonces, que no hay pregunta de gente que diga, no me preguntes, no, que yo creo que tú crees. No, no, no. Cuando Alberto me escribió, lo pensé, digo, que yo voy a buscar problemas, pero me voy. Eso, tú sabes que eso hay que romperlo, algo más. El tema de, y han venido por aquí dos personas, la última fue Peguero, del plan estratégico, que entienden que las instituciones tienen que ser y la gente tienen que ser neutras. Que cuando yo le digo, Juan Angomás, no me gusta tu traje, no, yo te estoy... Pero que tú sabes que tú y yo somos de la misma escuela. Nosotros es ¿cómo que, lo que no, es que nosotros no hablamos mal de nadie. Yo, pero no, es que nosotros estamos hablando de instituciones. Es que tú tienes posición sobre tal cosa. Cuando yo digo el Canal 55, aquí trabajamos 150 personas, estamos hablando de una institución, no de nadie en particular. Aunque la especialidad de algunas personas es llevarse bien con todo el mundo. Si te llevas bien con todo el mundo, no afectarás a nadie. Entonces no fijarás posición. Así es. Empecemos por ahí, Juan. Que yo me encontré un día una regidora que le reclamábamos eso de lo importante que es el debate en democracia. Y ella me decía, no. Lo que pasa es que los regidores llevan cosas ahí, entonces eso choca con la agenda del alcalde. Y a mí eso me chocó, como esa visión. ¿Qué debe hacer un regidor? ¿Debe llevar los problemas de una comunidad a la sala o no debe interferir en la agenda del alcalde? Es que yo no creo que choque con la agenda del alcalde, choque con la agenda de esa regidora, que cada quien tiene su agenda. Porque si tú eres concejal y te eligieron para una demarcación específica, al final te conviertes para el municipio. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Y que en la actualidad, por ejemplo, nosotros hemos tenido dos salas, las últimas dos salas, son dos salas que nosotros estamos en los medios y yo te presento a la inmensa mayoría de los concejales y nadie los conoce. ¿Por qué? Porque van allí más que hacerse el gracioso, a recibir una dádiva de una ayuda. Si tú fijas una posición como la debes fijar, no te la dan. Entonces, esa es la condición de cada quien. O sea, tú vales 30, 40 mil pesos que te den. Ese es tu precio. Que yo siempre he creído, y es así, el poder real en una alcaldía es la sala capitular. Claro, el primer poder. Yo siempre decía, aquí la inmensa mayoría, cuando fui concejal, aun cuando salga, no sabrán que fueron concejales, porque no saben qué tuvieron en la mano. No conocen, viejo. Ese es el problema. O sea, pasará por mi vida sin saber qué pasaste, sí, como dice el pueblo. Van allí... No, porque se sienten que son empleados del alcalde. Se sienten que son... Y es al revés. El alcalde no tiene que tener agenda. Y tú vas a la demarcación de que lo eligieron y no saben sus nombres. Sí, es que siempre lo hemos conversado aquí. Cuando nosotros fuimos concejal, tú le puedes criticar. Ahí se hicieron, de verdad... muchas cosas incorrectas en esa sala capitular, porque ahí reinó de todo. Pero también tú deberás reconocerle a esa sala que fue la más confrontacional, claro, con esa alcaldía, que siempre yo... Gracias a Dios, porque ustedes imaginan a Cerulles en esa sala. Bueno, es un tema. Pero también Gilberto tenía sus buenas artes, sí, que con algunos compañeros se sentaba y resolvía algunos puntos, pero no necesariamente, porque... Todos conocemos cómo se mueve la sala capitular. Habían circunstancias, algunas personas dicen, hoy va a llover. Aún después de haber llovido, iban con un tema. Y nosotros planteábamos una posición. Y te lo digo claro, la gente con el dinero, después de haber distribuido el dinero a los regidores, le tomábamos posiciones. Juan, ¿cómo corregimos eso? Porque es a veces, y por eso nos metemos en lío. Sí, pero mira, porque eso hay que corregirlo. Por ejemplo, un ayuntamiento... En los ayuntamientos tiene que haber, por ejemplo, tú le dices, yo estoy de acuerdo que le den el 10, pero no en medio de ese desorden, en medio de ese hospedaje ya, que son los ayuntamientos. Es que mira, es que tú tienes que empezar por la composición de la propia sala. Si nosotros pensamos, la gran mayoría de los concejales y los mejores legisladores municipales y congresuales, los mejores, la población casi nunca te los reconoce. Recuérdate el caso, por ejemplo, de Carela.
que fue uno de los más contestatarios cuando José Enrique. Entonces, ¿qué hace el alcalde de turno? Si tú te vas a reelegir, te vuelca todo en contra tuyo. Pero también, más que el propio alcalde, es que no hay una conciencia de la población. La población vota, vota el 10, el 15, vota por número, no vota por propuesta, ni vota por persona. Y por eso esto no va a cambiar por ahora. O sea, no soñemos, qué sé yo qué. Porque si tú acumulaste 1 millón de pesos para el último día, tú coges 10, 15 dirigentes, yo te... Tú tienes tu nómina, te voy a dar tanto por la cantidad de votos que me saque. Entonces, tú transportas, es por número, tú vas a votar por número, tal, ¿qué sabe la gente por lo que está votando? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? No vamos a hacer nada, viejo. ¿Y cómo por... Óyeme, no, lo que tú no me estás diciendo nada, mi, dejemos ese tema si tú quieres. ¿Y cómo por cuánto anda la campaña de una regiduría, Juan? A raíz de que se cambió el método, un regidor aquí puede gastar 4 millones de pesos. 4 millones. Y dime, tú me vas a poner a mí, Emma, a gastar 4 millones de pesos, ¿cuánto te queda un regidor? 100 y algo. Si tú lo calculas en los 4 años, estamos hablando casi de 5 millones de pesos. O sea, no es proporcional la inversión con el retorno que tú vas a tener, más el compromiso político que tú tienes. O sea, es un sinsentido, porque ahí cae la parte esta del bendito voto preferencial. Un bendito voto preferencial para que marquen por un número al final, sin saber por qué tú estás marcando. Sí. Entonces, mejor tú haces un intel y ahora tú ves ese problema. Tú me comprendes. Y lo haces por arrastre. Porque aquí, ¿qué diputado gana? Aquí gana el diputado que tiene mejor propuesta. No. El que tiene más recursos. Entonces, ¿de qué te sirve? Entonces, que siempre lo he dicho, ¿a qué ha servido el voto preferencial? Que es otro tema. Ha servido para tú corroer, para tú aumentar el costo de la campaña y en contrasentido disminuir la calidad del legislador. ¿Tiene sentido? Claro, el bendedito populismo este que tenemos nosotros. ¿Mm? No, porque por lo regular el que es un dirigente, lo poco que tiene lo ha sudado y no lo va a tirar. Entonces, ¿a quién tú le abres el espacio? Al que ha obtenido recursos en mala ley. ¿Y los partidos apoyan económicamente, Juana? No, los partidos no te apoyan. Por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Santiago, el alcalde define por circunscripción cuáles son los de él y en consecuencia económicamente lo apoya. Entonces, sí, tú podrás competir con los recursos del alcalde y la alcaldía. No puede. Entonces, finalmente, eso de que el voto preferencial, pues, es un disparate, viejo, y eso no va a cambiar por ahora. Yo prefiero, y nos ahorras más tiempo de todo, que el arrastre. Porque con el arrastre, por lo menos el liderazgo partidario, se puede imponer, tú fomentas el liderazgo y el fortalecimiento del partido a través de la interna. Pero si tú lo haces abierto, preferencial, tú lo que pones a la gente, a dos partidos, a que se maten o internamente entre sí. O sea, aquí son cosas que no tienen sentido. Y tú oyes lo teórico hablando. No, no se me ha servido para nada. No, pero te quiero decir que aquí la gente, yo soy antipopulista y critico el populismo. Lo que pasa es que aquí estamos arropados de eso y eso es lo que quiero que nos vean. Y te explotan. Y te explotan. Óyeme, ahora mismo el que no se enganchó en la línea del populismo, aquí, óyeme, en la región, ustedes que conocen bien, no se está haciendo mayor ejercicio de populismo que el país donde se hace mayor ejercicio de populismo es República Dominicana. Por ejemplo, te pongo un caso: los procesos de corrupción de los gobiernos pasados. Tú le preguntas, todo el mundo está de acuerdo que sancionen al que robó y que devuelva lo robado. Pero puede ser que tú me dé, o sea, que una pena anticipada, que tú agarres 5, 10, 20 comunicadores y me monte una campaña mediática antes de yo conocerte la medida de coerción, ya yo estoy condenado. Incluso, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Yo digo que ahora una persona que lo acusan de algo tiene que contratar dos tipos de abogados. El abogado técnico. Y el mediático. Y el mediático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre te digo, pues, lo he puesto aquí varios ejemplos, el caso de Blas Santana y otros casos, digo, Blas Peralta y otros casos, que quienes le tienen la condena, o sea, el máximo de la pena, ha sido el populismo, no ha sido el hecho per se. Entonces, mira hacia dónde vamos. Que la propia justicia, el propio brazo ejecutor, es que te monta la campaña mediática. Tú no escuchas ningún robo, o sea, ningún desfalco por 30 mil y 40 mil millones. ¿Qué significa que el presupuesto que tú administras? Tú te robaste la nómina. Y ponerle ahí algo más, algo que se desde siempre, y es hacia donde tenemos que el Ministerio Público trabaja a cargo y descargo. Que si a mí me están
acusando, el Ministerio Público es el garante de que no se cometa una injusticia conmigo. ¿Qué es lo que tenemos? Los fiscales nada más en su vida a pedir 3 meses de prisión. Pero protéjame, pues yo soy un ciudadano que Angomá dijo que yo lo engañé, siendo mentira. Pero, entonces, nada más con una querella te dan en la mamacita. Pero oye, esa es la tradición. Está bien, yo me conformo con que tú me acuses y que no me sea descargo. Pero no que me monte una campaña antes de... Yo te voy a poner un caso que la gente le teme. Yo digo, yo no tengo ningún problema. Fernando Rosa. Yo no fui ni beneficiario del Fomper. Mira que solicité publicidad y no me la dieron. Que yo pudiese tratar, si yo fuera un tipo mediocre, mezquino, tuviera, ah, Fernando está preso. No, ese no es mi problema. ¿Qué ha revelado Cámara de Cuentas contra Fernando y la hermana y Lucía? Lucía Medina. No, la otra hermana. Lucía es Yomaira. Sí. Bueno, Araceli Medina. Contra Araceli y Fernando, ¿qué ha podido la campaña mediática demostrar? Que ellos le dieron dinero a fundaciones, que cubrieron cursos y que pagaron botellas. Yo te pregunto a ti, si aquí se va a sancionar ese tipo de práctica, en la actualidad la mitad de los funcionarios deben estar presos. Entonces, no hay un tipo penal que se le haya demostrado a ninguno de ellos dos y tan preso y posiblemente se le condene. Mira quién lo está diciendo. Lo está diciendo una persona que no tiene vínculo. El que ve mi trayectoria y mi posición sobre el gobierno pasado de Danilo, yo fui frontal a ese gobierno. Tú lo sabes. Eso no quita porque sí, tú eres un abogado y el que ha leído medianamente sabe lo que es una tutela judicial. Sí, entonces lo que te quiero decir es que a mí no me une ningún vínculo con esa gente. Pero el hecho de que a mí no me una ningún vínculo no me puede cegar a decir, sí, hay una violación a la normativa penal. No la hay. ¿Por qué están presos? Porque el inmediatismo... que se roban qué sé yo cuánto, pero Cámara de Cuentas, que es el órgano, vamos a decir, que te valida la prueba, que te puede validar la acusación, te está diciendo lo que tú hiciste fue botella, y lo que tú hiciste fue eso, y mira, que quizás se puede ver, tú puedes estar seguro, que muchos de los que me están viendo, ese le dieron unos cuartos. Ese le dieron algo por ese, abajo. Una vez, en este propio canal, a raíz de eso, cuando Marlon y Marlin, sí, que eso era, habla en contra de eso. No. Yo fijé posición diciendo que ahí que era un aborto y que era mis consideraciones penales, que al efecto lo es, sí, en buen derecho. Alguien me dijo, cercano a nosotros, tú te estás buscando lo tuyo. No, yo no vivo de eso, yo vivo de lo mío. Lo que pasa es que yo fijo posición sobre mi criterio, independientemente que usted también lo quiera, lo que usted piense o no. A mí me indiferente lo que usted piense. Entonces, volviendo al caso per se, esa persona debe estar en libertad. Pero pues yo te pongo otro caso, el Odebrecht. Todas esas personas enfrentaron su proceso en libertad y están todos ahí. Ninguno se ha ido. Ninguno. ¿Y por qué tú no lo pones? Ah, no. Porque si tú lo pones en libertad y el efecto mediático, lo que tú puedes capitalizar, se disminuye. O sea, cuando te hago estas reflexiones, es donde nos encontramos. Porque nos sentimos muy cómodos porque estamos de este lado hoy. Eso está allá arriba. Estamos de este lado. Que si un pariente tuyo, que si un amigo tuyo, que si un compadre, que si un compadre tuyo. Y te voy a decir lo siguiente. Una vez, lo voy a hacer con un chiste. Ahí estaban haciendo una encuesta sobre los homosexuales. De hecho, si de paso no tengo nada en contra de los homosexuales, yo no tengo problema, tengo hasta amigos homosexuales. Por el cuento que voy a hacer, que no es un asunto criticar a nadie. Y él le dice, ve acá, tú recibes o tú das. Dice, manos que dan esperan. Bate a las dos manos. Sí, manos que dan esperan. Entonces, yo te quiero decir, señores, los PLDistas duraron 20 años y bajaron. Y te voy a decir algo. Para tú ser objeto, tener una imputación, no necesitas robarte un centavo. No. Que tú hagas una mala práctica en la norma, un incumplimiento de la norma, te acarrea sanciones penales. Y en este gobierno, o sea, no estoy hablando de corrupción, estoy hablando, ha habido esa situación. Y el gobierno que venga, si vuelven los PLDistas, que es un partido que puede estar en el piso, pero es una maquinaria que podrá recomponerse en el tiempo. No, mira, el escenario de ahora lo viví yo en el 2000, 2000
finales del 2002. Hipólito cerró el 2002 imbatible. Y a principios del 2003, la popularidad de Hipólito estaba en el cielo. Una simple, el asunto de los bancos lo llevó de ser uno un presidente con una puntuación a un asunto cuando se dio lo de los bancos. El PLD no tenía en ese momento, del 2002-2003, tres meses perdió la presidencia. Sí, la más mínima posibilidad, y en tres meses el asunto dio un giro, porque esa es la vida. Esa es la vida, un giro de 180 grados y el escenario, Juan, cambió. Y con el tema al que tú te referías, ¿no son compromisarios los que fueron parte de la Cámara de Cuentas que permitieron todas esas cosas? No, es que la Cámara de Cuentas es un organismo de fiscalización. Fiscalizador. Incluso escuché a Fernando en una oportunidad de que él había solicitado una auditoría por Cámara de Cuentas y que esa auditoría no reveló irregularidades. ¿Qué es lo que tú puedes haber? Tú puedes haber ahí sanciones disciplinarias, pero violación al aspecto penal por inexactitudes, por inobservancia. Porque dime tú, ¿qué institución del Estado aún hoy no tiene botellas? Sí, pero nos referimos a otros casos, no solamente el de Fomper. ¿Cuál tú me refieres? Todos estos otros casos de corrupción, ante Pulpo y todo esto que están ahora. Porque no te copié la pregunta, por favor. O sea, es si la Cámara de Cuentas no es compromisario de todo esto, que lo permitió. Ah, bueno, ahora te copio. Mira qué es lo que sucede. Había una Cámara de Cuentas, o de cuentas. ¿Cuál era el problema? Que era un sello comígrafo que era dirigida por el partido de gobierno. Y esa Cámara de Cuentas lo que hacía era validar lo que dijera el gobierno. O sea, eso evidentemente, que esos tipos deberían estar presos. Sí. Incluso ellos contrataron con los propios recursos de Cámara de Cuentas, contrataron abogados para sus defensas personales. Lo que pasa, eso se quedó así, y aquí nadie hace nada. Porque yo te digo, ahí hay un expediente serio en contra de esas personas que realmente fueron un desastre. Vamos a decir que si hoy, como tú señalas, si hoy tenemos esos casos de corrupción tan fuertes, porque fueron apadrinados por ellos, hay un nivel de complicidad de ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ven acá. El mismo presidente reconoció que había un departamento para maquillar auditoría. Sí. Ese hombre ahí mismo había que agarrarlo cuando declaró eso, sí, preso. No, óyeme, esa Cámara de Cuentas era como si fuera una dirección o un ministerio del gobierno. Y por eso tenemos lo que tenemos hoy. ¿Tú entiendes? Y fueron interpelados en una oportunidad. Sí, pero se quedó así. No sé por qué le tienen tanto temor a esos miembros. No sé si saben tantas cosas. Los apellidos, porque hasta la justicia es elitista aquí. No, claro. No, aquí es de élite. Porque el propio... Tú ves un prieto en el palacio. Vamos a la publicidad. Yo quiero que hablemos un chin de las juntas municipales. Yo no tengo problema. Tú que participaste, que querías ser juez, y hablemos un poco de esto, porque... Rafi ayer o antes de ayer cuando estaba aquí me dañó el día porque... ¿Qué dijo? No, que se va a quedar. Que van a ratificar. La. Porque Rafi tiene razones para que eso se queden ahí. Rafi sí. Pero de verdad que yo no entiendo. Pero tú también puedes decirlo, cuáles son las razones. Pero los partidos principales están de acuerdo, fue lo que él dijo. Pues sí, porque están de acuerdo. Y Rafi, por ejemplo, logró, siendo delegado, que salieran gente del PLD que no debieron haber salido. ¿Y de otro partido? Publicidad y volver.
Continuamos en el Café de Diario 55. Juan Angomás está con nosotros, abogado, analista político, ex concejal en la Alcaldía de Santiago. Está con nosotros aquí analizando algunos aspectos importantes. Ya Edison abordaba el tema de la Junta Central Electoral. Y que aparentemente van a confirmar lo que están. Yo quiero hacer una anécdota con eso. En la campaña pasada, cuando recuerdo que así mismo hice una carta, le dije, mire, eso no se puede. ¿Qué te parece la ratificación en pleno? Tú el que está ahí se queda. Mira, ellos son árbitros y los partidos políticos están en calidad y capacidad de proponer. Si los partidos políticos, que son lo más llamado a defender sus intereses, se sienten cómodos con los actuales y quiere que lo confirmen, yo también. Yo no tengo nada que perder. Son los partidos. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Y la garantía de la democracia, porque es que si ahí se permiten cosas. Juan, tú estabas ahí adentro. Entonces, la garantía, viejo, tú no eres... el PRM no es tuyo, el PLD no es mío, ni Fuerza del Pueblo, ellos que defiendan sus intereses ellos. Si ellos se sienten cómodos y entienden que los actuales son garantistas, dice creo que Maelo Miranda, si va en el baúl sentado, si te gusta, sigue ahí. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo te diga? Si a quienes le van a administrar, tú dices, es un buen juez, yo quiero que me juzgue ese. Yo digo que... Porque ahí hay gente que no pueden ser... que cogen eso para pa hacer negocio y facturando, como dicen los muchachos, y facturando, y no puede ser un juez. Un juez es un juez. Pero es que es responsabilidad de los partidos. A ellos es que le van a administrar sus intereses. Y ellos dijeron que ellos son los mejores. Cuando tú me estás validando, tú me dices que tú... Claro, pasaste con A. Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Le pongo de no, pasan con A. Dime. Juan Angomás, ¿qué nosotros vamos a ver en esto? Tú que eres un abogado de los tribunales, en todos estos casos. Porque uno tiene, a pesar de que ha visto y sabe de la contundencia de los expedientes y de esta gente, pero muchas veces nos hemos hecho cosas mentales y después vemos, porque todo el mundo pensó que Félix Bautista iba a caer preso. Y tú recuerdas aquella cosa que hasta el mismo Domínguez Brito subió, postuló y le dijeron, no huya, cobarde. Y después no apeló. Después, bien, gracias, don Feli. Hoy es don Feli, uno de los legisladores más productivos que tiene la República Dominicana. Tú sabes que es un tipo frontal. Feli Bautista es mi hermano y amigo. Es un tipo claro. Cuando él cayó preso en Ciudad Nueva, fui a verlo. Cuando fui a Najayo, fui a verlo. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo, yo no, dime, ¿de qué yo vivo? ¿Los amigos son amigos? No. Porque yo soy, Feli y yo, cuando Feli nadie lo conocía, Feli y yo teníamos una amistad. Yo no te digo, o sea, yo te voy a decir lo siguiente, no te voy a justificar una cosa con otra. En el PLD de ese gobierno, hay funcionarios que tuvieron acusaciones más grandes y más serias que la de Félix. Y nadie ni en su boca lo toma. ¿Por qué? Porque tienen apellido sonoro. Pero el que está, los que tenemos un nivel de información media, conocemos de todas esas cosas. Lo que pasa, yo no te estoy justificando si hubo una acción, no importa que tú seas mi hermano, él es mi hermano, es mi amigo y hermano, Félix Bautista. Si hay una acusación, yo no soy el amigo de la acusación, yo soy amigo tuyo, con todas las consecuencias que implique eso, porque el amigo es amigo, indistintamente cuáles fueron las circunstancias. Lo que pasa es que la justicia y nuestro país tiene corruptos favoritos, ¿tú entiendes? En el PLD, lo que se dice que acumularon más fortuna y que llegaron con más precariedades, nadie lo menciona. Lo que hicieron fortuna real en el PLD y nadie lo menciona. ¿Por qué? Porque hay corruptos favoritos. En modo alguno estoy diciendo que si Feli, mi hermano Feli, hizo cualquier cosa, bueno, la justicia que decida y tienda. Porque yo te pregunto a ti, vamos a hacer esta pequeña reflexión simple. Francisco Domínguez Brito,
que ¿cuál fue la frase? Que él quería morir de pie antes que morir de rodilla, algo así. Entonces, tú a este país, tú no lo puedes engañar tan fácil. ¿Cómo es que tú vienes, subes con este populismo y esta cosa, y después tú no ejerces el recurso de apelación? ¿Quién es más responsable en caso hipotético que se le declarara algún nivel de responsabilidad? ¿Félix Bautista por haber cometido el hecho en el supuesto que lo haya cometido? ¿O aquel que no quiso apelar y está legitimando ese fallo? ¡Ah! ¿Y por qué nosotros no cuestionamos a Francisco Domínguez Brito, que hizo definitiva esa decisión? Entonces, si hubo un nivel de irregularidad, tú fuiste quien tuviste, o sea, la impunidad la garantizaste tú, y vienen hoy como paladines de la democracia, que la honestidad. ¿Y eso es ser honesto? Le pregunto, dime si es ser honesto. ¡Ah! ¿Y cuánto lo...? Por eso yo no vengo aquí. Por eso que yo no vengo aquí. Yo lo pensé cuando me escribieron. No, pero eso no es de la historia. Es de la historia, pero ¿quién dice la historia? Este pendejo que yo la digo aquí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, tú la dices, pero ¿quién es eso? ¿Tú lo has escuchado de alguien en este país? Ni en privado. No, viejo, pero yo no vengo aquí. Cuando Alberto me escribió, duré varias horas reflexionando. Pero tú lo dices en tu programa, que para el caso es lo mismo, ¿cuál es el problema? Está bien, pero está bien, y quizás hasta lo escribo. Pero lo que te quiero decir es, entonces la gente a veces piensa que tú tienes un asunto, ven acá, tú me dices, yo te mando a los días, ¿verdad? La gente dice, tú tienes un asunto personal con Francisco. No. De ninguna manera. Mira, si yo pudiera votar, si son abiertas, yo voto por Francisco. Yo voto por Francisco, el mejor activo. Pero hay cosas como esa que yo te pregunto a ti, a mí no me une ningún vínculo con el actual alcalde ni con Margarita. Yo tengo más cercanía con Francisco que con ellos, pero el hecho de que yo tenga un nivel de cercanía y me pueda hacer hasta beneficiar, en modo alguno implica que yo tengo que hipotecar, empeñar lo que yo pienso. Incluso he decidido que tú me das seguimiento, mi red social, por ahí yo hago todo lo que me da mi gana. Ya todo el mundo se autorrepresenta. No tengo que pagar canal, no tengo que joder con man. Entonces, lo que te quiero decir, volviendo nueva vez, es que nosotros queremos dibujarle a la gente una cosa, no, vamos a decírsela como son. Entonces yo te reitero nueva vez, entonces, ¿quién es más responsable? ¿A la persona que se le está imputando el hecho, o a la persona que hace causa común con la impunidad de ese hecho, que en este caso fue Francisco? Digo yo, ¿verdad? Yo sé que esto me cuesta. ¿Qué tú crees pasará algo más en el PLD? ¿Quién será el candidato? Porque están jugando todo a que Danilo lo señale. Y ya han tenido hasta que eso mismo que tú dices, como que asumir esta cosa, tan callado con este tema, que yo creo que la mejor estrategia para un hombre que la gente le reconoce cierta honestidad, separarse de los hechos. Okay. Pero después de esa experiencia de vivida... ¿A quién le reconoce la honestidad? ¿Quién es que tú me estás hablando? A Francisco, a cualquiera, con relación a él. Creo que para como estábamos global, no sabes que me te refería a él. No, y muchos dirán, hay una deuda con Francisco, porque... Acuérdate que se elegía candidato por sondeo, por encuestas, y parece que Francisco tenía buena posición, pero se impuso. Mira que lo que sucede, que yo lo he escrito, ya he conocido, porque esa posición yo la he escrito. Este proceso en el PLD, lo primero que el PLD se dividió, y se dividió por el control del partido. Luego el proceso interno lo mutilaron, fue media primaria que hicieron. Todo a imagen y semejanza de Danilo Medina. O sea, ese partido es de Danilo. Y lo he dicho, o sea, es poco lógico pensar que luego que se dividió ese partido, que Danilo lo ha construido para él, que se lo va a dejar a Francisco o se lo va a dejar a Abel. ¿Por qué? Porque el que resultara candidato, uno de ellos dos, se va a convertir, claro, por vía de consecuencia de facto, en el líder de ese partido. Entonces, ¿cuál es la situación? Danilo ahora mismo, en su situación tan difícil que atraviesa, lo único que tiene en sus manos es el PLD. Y si es lo único que yo tengo en esta circunstancia tan difícil, que sería posiblemente un instrumento de negociación para yo salvarme y salvar mi familia. Entonces, lo va a poner a Francisco. O sea, a mí me luce, en mi lógica, que ni Francisco ni Abel serán los candidatos. Para mí la candidata será Margarita. ¿Por qué? Porque Margarita no tiene grupismo.
Bueno, Margarita no le interesa control del partido, pero a través de Margarita él pudiese negociar más fácil. Ellos están soñando. Por ejemplo, yo te pregunto a ti. Es una buena ficha para una negociación con el FUPU. Sí, nosotros, no lo ve así. Ve lo contrario. Yo lo veo contrario a lo que tú piensas y lo podemos discutir ahora. Entonces, como yo te digo, Margarita no tiene grupo, ni le interesan los grupos. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿está Abel o Francisco en capacidad de montar un proceso nacional, participar en un proceso nacional con los recursos y todo lo que implique? ¿Tendrán los delegados suficientes para defender los votos en la mesa? Entonces, no. ¿Quién tiene todo eso? El grupo de Danilo, que a su vez lo está endosando a Margarita, que ese es un método. Y el otro método en las encuestas, que si es por encuesta, ella sale mejor que los dos. Yo se lo dije a Rafi, y él dijo que es al revés, que él le lleva qué sé yo cuántos puntos. Eso es mentira. Una gente que tenga un mínimo de respeto no dice eso. Tú puedes decir, estamos peleando caco a caco, sí, para que la gente más o menos te pueda entender. Pero tú decís la encuesta que yo vi, sí, ella es la que encabeza. Entonces, en el caso que tú te referías de Francisco, evidentemente en el proceso pasado, para muchos entienden que Francisco fue el que ganó las encuestas. O sea, tuvo en un buen momento. Esa vez, Francisco es el que está más deprimido de todos ellos en las encuestas. Entonces, posibilidades reales de ser candidato, Francisco no la tiene. Entonces, en lo que tú decías, ¿cómo yo veo esto? Danilo tiene dos caminos, como yo dije en mi último tweet. Tú resistes de manera estoica todo este proceso, o finalmente, yo puse claudicar, voy a ser más suave, o hace algún nivel de entendimiento con el gobierno. ¿Qué nivel de entendimiento yo proyecto que va a hacer Danilo? Danilo, la única posibilidad que tendría Luis de que su escenario fuera un poquito más difícil es una alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo. Y pienso que al final habrá un acuerdo, que esos muchachos enfrenten su proceso en libertad y que Danilo y el PLD corran solo hasta el final y que Luis corra y que Luis se vaya cómodo. Para mí ese va a ser el entendimiento final. Porque entonces, por eso es que Danilo... ¿Frizar el balón? No. Dejar que a cambio de la libertad de que ellos lo enfrenten, tranquilo, que yo no caiga preso, no hay alianza. Entonces, para él poder hacer ese tipo de cosas que yo diga, necesita tener el control absoluto de su partido. Si eso está en manos de Abel o en manos de Francisco, ¿cuál de los dos en ese sentido son más cerrados y son más ambiciosos ambos? ¿Tú entiendes? Porque ellos no van a pensar que fulano está preso o no está preso. Yo estoy pensando cómo yo puedo posicionar mi partido y repostularme posteriormente. Eso es lo que yo veo en el escenario. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué te ríes? Dime si tú no te das acuerdo. Porque tú eres profundo y eso tiene mucha validez. Pero se nos acabó el tiempo. Gracias a Dios para que no te siga metiendo en problemas. Ah, yo no tengo problemas. Podemos seguir. Pide media hora de Alberto. Yo no tengo ese problema. Yo ando desarmado y duermo tranquilo. Yo siempre apelo. Siempre, ¿sabes qué yo digo? Siempre, de verdad. Y se lo digo a la gente en torno mío. Yo apelo a mi conciencia. Sin daños a tercero. Que una posición, un planteamiento mío, tú no lo puedas compartir o te pueda afectar, bueno, ese es tu problema. Pero no hay una intención deliberada de yo marcarte un daño. Estamos haciendo un análisis, una ponderación de posibles proyecciones, porque finalmente lo que hago son proyecciones. Aunque digo, a veces digo, yo no adivino el futuro, aunque a veces pretendo hacerlo. Bueno, entonces tú estimas que será Margarita la candidata. Sí, ahí no hay la menor de las dudas. Ahí será Margarita. ¿Por qué? Porque Abel y Francisco, y mira que Abel, en honor a la verdad, ha sido de los tres el que, vamos a decir, más activado. Sí, el que se siente más activado, pero tiene un problema que Abel te pasa por un sitio y no deja estructura, que tú voceaste y me fui. Entonces, ese no es el problema. Cuando mañana te cuenten los votos, ¿dónde está la estructura para tú llevar a esa gente a votar? Porque no construyen equipo político. ¿Y de perder se quedaría ahí? ¿Quién, Abel? Sí. Depende. No, yo te voy a decir, te lo voy a hablar claro. Abel es una persona muy ambiciosa. Y tengo el criterio que en ese partido Abel no va a ser candidato nunca. No va a ser candidato nunca. ¿Por qué? Porque ese partido, que ellos no lo quieren entender, está construido a imagen y semejanza de Danilo Medina Sánchez. Pero así está el otro también. Sí. No, pero podemos ir allá, vamos a ir a los dos si tú quieres. No, nos vamos a perder minutos, no hay más problema. Hoy es viernes. Entonces, mira qué sucede. Ese partido es de Danilo. Y yo te pregunto a ti, Francisco Javier y los otros que tienen aspiraciones que no han salido,
le conviene que sea Francisco y que sea Abel bajo ninguna circunstancia. A ellos les conviene Margarita, que no tiene estructura, y mañana, por ejemplo, si es Francisco y si es Abel, se roban ese partido. Ese partido es de ellos. Y ellos están preclaros. Entonces ellos tienen sus intereses y tienen, excúsame, y tienen sus aspiraciones. No así como tú planteaste. ¿Cuál es el futuro que yo entiendo que le queda a Abel? Abel, al final yo le veo un pie en la Fuerza del Pueblo. Pero ahí no hay nadie más que Leonel. Pero espérate, viejo, ¿qué es lo que sucede con Fuerza del Pueblo? Si Leonel en esta oportunidad no gana el proceso electoral, prácticamente tiene que despedirse. O sea, en un siguiente escenario, yo no creo en mi lógica que Leonel aspire. Es todo lo contrario. El único partido que se le ve con crecimiento, con proyección, o sea, que tú puedes hacer una carrera a futuro, es Fuerza del Pueblo, porque el PLD es un partido que hiede y va a hieder por mucho tiempo, que se recomponga en 12, 16 años, sí, se va a recomponer, pero no se te recompone ahora. Mientras Fuerza del Pueblo, como fuerza nueva, con un líder viejo, la gente lo ve en otra tesitura. Y en ese sentido, después de Leonel, ¿a quién tú visualizas en Fuerza del Pueblo? ¿Tú no visualizas a nadie? ¿Tú no visualizas a nadie? Es que no hay nadie, disculpa, más para sustituir. No, disculpa. Entonces, si Abel tuviese, aún si le hicieran trampa, si no fuera el candidato, lo que más le conviene a Abel Martínez es irse a Fuerza del Pueblo, porque está bien, ahí está Omar, el hijo de Leonel. Está cruz todavía. Sí. Es un muchacho que está haciendo, pero tú tienes que verlo en función en 12 años. Pero en 12 años, Abel te puede ser candidato dos veces de Fuerza del Pueblo, ser presidente de la República. De la única manera que Abel concretiza, ese es mi juicio, que puede concretizar su idea de ser presidente de este país, en Fuerza del Pueblo, en el PLD, que se olvide de eso. De hecho, él tiene su propia estructura, y cuando tú ves la gente que lo rodean a él, no cuenta con el liderazgo del PLD, sino con su propia estructura. Es que Abel siempre he sido de Abel. Y lo que están ahí, escúchame, pero cálmate, que ya no vamos, está tranquilo. Pues sí, lo que están en esa alcaldía siempre se le ha criticado que no son del PLD. Para tú estar, tienes que ser de Abel. Así es. Eso que Juan ha descrito, yo lo resumo en dos palabras, porque la historia es eso. Y quienes han estado Pero son 55, tú estás con un afán. En el parnazo político, ese error que dice Juan, que describe que se cometería, fue el que cometió Hipólito Mejía. Miguel Vargas candidato y se convierte en el líder del partido y todo el mundo para atrás. Es que es así. Entonces, yo te lo digo, y lo he analizado. Se convirtió en el dolor de cabeza. Siendo candidato, todo el mundo salió atrás de él, y después se dio el lujo de mandar a Orlando Jorge Mera para acá, para allá. Pero, como te digo, esa es mi opinión. Quizá ellos tienen su número, tienen tipos que son ultragalácticos y que saben más que el diablo, y quizás se convierte Juan en otra cosa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes vienen a meter a problemas. Gracias, Juan. Gracias a todos ustedes. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo. El lunes, Dios mediante, aquí estaremos nueva vez en otra edición de Diario 55. Bye bye. Buen fin de semana. Nos vemos.